Turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Request rearming. Copy. Rearming complete. Mi número de data link lo tengo mal, lo digo por si lo quema. Creo que lo revisen también. Ok, revisen eso.
frecuencia que vamos a llevar general va a ser la del EWAX. Uno de cuatro, no, me falta un poco, todavía no he terminado el alineamiento normal. Entendido, aguantemos un cachito. Interrogo que ahora tienen en sus aviones, porque ahí me sale las 2:88 y se supone que despegábamos a las 9:30. 2:38 y despegamos 2:52. Interrogo, dos depósitos, el inhibidor y dos 120 con cuatro Mavericks. Sí, correcto. Pueden poner en marcha. Vamos a arrancarlo. Cuatro alineando, arrancando. Ninja entrando en malla. Alto y claro de Jedi. Mismas condiciones. Listo, radar. Chief, turn off the ground power. Copy. Ground power is now off. No veo a ninguno de ustedes alrededor mío. Son todos de otro pueblo. Sí, estamos bastante dispersos. Listo, rodar. Ok, todavía no escuché a Ninja que esté haciendo taxi. Listo también.
Si alguno lo escucha, me avisa porque estoy cargando las coordenadas. Lobo para Ninja. Adelante, Ninja. ¿Ha iniciado el taxi? Porque no escuché. Negativo a 1. Gracias. Ninja rodando a cabecera de pista. Prepárense para iniciar taxi. Bueno, luego iniciando taxi. En taxi. ¿Cómo hacemos para ponernos en orden en el taxi? ¿Eres el que va ahora mismo el último de esta fila? Voy a girar a la derecha ahora mismo.
4 rodando. Entrando a la pista. Moviendo. Lobo en punto de espera. Cinco segundos entre avión y avión. Lobo entrando en pista. Listo. Y 52 salimos. Bueno, Ninja.
listo. Recibo. Vuelo luego a Rolling. Tráfico Cowboy entrando manteniendo pista 27. Todos en el aire. Para información de tráfico, ya de ir rodando hacia cabecera, pista 27. Formación escalonada a mi izquierda. Para información de tráfico, acabo en salida, pista 27. Estamos entrando a formación por la izquierda. Mirando por la derecha para nuevo waypoint. A partir de acá pueden alinear el Maverick. Recupero match 05. Para información de tráfico, tres elementos Cowboy en el aire, Cowboy push en general. No ha dado tiempo todavía al timeout de los Mavericks. Entendido. ¿Comentario buen de acá? 0.47, el match 0.48. Habrá que bajar el hueco en el suelo para alinear, supongo, ¿no? Sí, sí, seguramente pusieron, te lo pusieron a 22.000 pies, pero está en el suelo. ¿Van a coger altura cero? Sí. Voy a reducir un poquito el match, ahora les digo en cuánto termino. La verdad es que no veo nada con el waypoint, me da que hay nubes en medio.
caigo, así que subo el macha 05. ¿Quién lleva col? Era un nubes en medio de Waypoint, ¿eh? Pues nada, se alinea. Pueden mantener distancia de un avión al otro y alinear con el avión que tienen adelante. Tres elementos de Jedi en el aire. Pushing uniform, tactical. Se me cae el avión. Match 05, estoy manteniendo. Estas nubes nos van a fastidiar para atacar los waypoints. A la hora de atacar vamos a tener que bajar por debajo de Ángeles 12. Tenemos que ir hasta 22.000 pies ahora. ¿3? Sí, 3. Como consejo, dado que volar el avión a esta velocidad es prácticamente imposible, sugiero llegar al Warhol Alpha y perder el tiempo que necesitamos perder allí en vez de volar tan lento. Ok, pasen a potencia militar. Si no me equivoco, no es importante a la hora que lleguemos al Waypoint 2, sino a la hora a la que lleguemos al 3. Así que podemos perder tiempo en el 2 sin problema, según tengo entendido. Sí, sí, sí. Ahora cuando lleguemos al próximo Waypoint hacemos una órbita. 3. 4. Se me cae el avión a esta altura, ¿eh? Y hasta ahora. Nivelando en 22.
Cielo Lobo, nos encontramos en Hall Alpha haciendo una órbita. Inicio órbita por derecha. Reduzco potencia para Commander. Adelante, ninja. Solicitamos permiso para ascender de altitud, dado que estamos en zona de nube y no está molestando. Interroga la Mayalin, tiene la cota Ángeles 26 asignada. El vuelo ninja. Ah, tú estás en 26. Vale, pues asciende, ¿vale? Copy. Estoy reduciendo. Interrogo, Lobo, ¿han cambiado algún tipo de valor en el ISS? Cabo y Hold Alpha inician órbita, Ángel 20. No, no cambiamos nada. Guarda que perdí altitud, estaba mirando por otro lado, voy a recuperarlo. ¿Y en el Datalink cambiaron alguna cosa? Es que no aparecen en el Datalink. En el Datalink yo tenía el 1 y me puse el 2, que es mi numeral. Visto, esto no me ha pasado nunca y no sé, me pone 0F040. No es ahí, te mueve las páginas hasta que llegues a una que pone ON, hay un número debajo. El número debajo debería ser un 4, si no, cámbialo. Visto, es correcto. Hemos cruzado el nivel de cowboy. Sí, estoy distraído porque no tengo a nadie en el data link y tengo todo bien seteado. Vuelvo a potencia militar. Yo así le pego en el data link. Ahora les busco. Jedi checking in sobre Waypoint Hall Alpha. Te robo altitud, Lobo. Hay que recuperar 22.000 pies. Jedi. Adelante. Platifico con Trails en vuestra cota. Afirmativo, somos nosotros. Roger. Mira un cachito el tema del horario, que estoy revisando el data link. Para toda la malla, paquete reagrupado, mantenemos en órbita. Le pego las 3 y 6, ¿eh? ¿Es correcto? ¿Tenéis todo la misma hora? Sí. A ver, joder, hasta las y cuarto. 4 firma. Interrogos, ¿encontréis en Waypoint 2? Sí, ya. Repita, última transmisión. En el 2 haciendo una órbita. 2, repetime, ya pasamos al Waypoint 3. Para toda la malla, estamos a 2 millas del Waypoint 3.
reflexione sin comprender la orden y si no piden las aclaraciones. T-2. Pero con el con la temperatura que hace o algo, los aviones se caen a esta altura. Voy en potencia militar y voy al límite del stall. Informo, quitado T-5. Vamos al siguiente waypoint, al push. 1 de 3, negativo, según T-5. En horario normal debería estar de 23, pero como es T-5, debería estar de 18 y son I7, queda tiempo. Ok, entonces, que alguien revise eso mientras yo reviso qué pasa con mi data link. Entonces mantengo la órbita. Esa firma, quedan 10 minutos para nuestro pushing. De orden por parte de Ninja y Lobo. ¿Quieres que maneje la radio? Ninja tiene 7 minutos hasta... Sí, 7. De Lobo recibido y tiempo ajustado. Ajuste para llegar a las 0310 a push. Perdón, a las 0315 a push. Ajuste Ninja. Roger de Jedi. Carrobo Lobo, ¿van dos elementos? Nativo 4, estamos segundo de link ahora mismo a tu 1. Listo, creo que estamos en visual. Aquí el 1, yo estoy completamente sin data link, no veo ningún vuelo. Uno de 3, a mí me parece sin data link, pero no como miembro del grupo, sino como contacto radar. ¿Me puedes guiar en la operación a ver si estoy haciendo algo? De momento estamos bien, nos faltan 8 minutos para nuestro pushing, le notifico cuando tengamos que hacerlo. No, si me puedes decir cómo corregir el data link, capaz estoy haciendo algo mayor. Desconozco, no sé cuál es su problema. Ya puse. Me dijiste que estábamos bien, ¿no? En el horario. Sí.
Quedan 6 minutos. Adelantado y nosotros tan atrás. Negativo, primero van los grupos de CAP y están allí un ratito y luego vamos nosotros. Nuestro pushing es en 4 minutos. Ok. Interrogo, ¿alguno es son el que estoy blogando? Sí, soy yo. Militar para recuperar.
subiendo a 053 de marcha. Se prendió el 3. Listo. Cabo Pushing. Recuerden que estoy sin datalink, así que no veo a nadie. Vamos siguiendo. Si haces eso, te encargas del SA3 y aunque no sea tu tarea, quédate cerca aire a aire. V4. Dicen que cuando arribemos al waypoint tenemos que empezar a descender para empezar a ver los blancos. Tres interrogo, ¿alguien sabe lo que significa FC en RWR? Repetí porque hubo interferencia. En el RWR tengo una L de FC, desconozco lo que es. No, ni idea. Ya estamos a 30 millas. O sea, el TGP ya alcanza. ¿Lo voy a dar? Adelante. Confirmamos MAD SPY del tracking radar del SA3 en la zona esperada. Recibe de nuevo. Interrogo 1. ¿Me voy con ustedes? Sí, el único que se va distinto es Yeti. Visto. Vuelo Lobo en punto IP. Listo, empecemos descenso, salvo Yeti que hace su camino. Luces. Tres. ¿Estoy libre para atacar? Sí, ya estás libre para atacar. El resto del vuelo, sígame que pasamos a ir para descenso.
Bajo. Vale, Grupo Lobo, yo también estoy siendo Dalín, les he perdido, a ustedes. Vale, los dos mandan fuera por el 3, Tony y el JF-17. Ok, si comunicate con la CAP, si no te dan bola, abatí lobos. Vale, tengo visual sobre impacto sobre Weapon, posiblemente el 3 ha caído. Pues acabo de ver que le pegaste a uno de los radares que tenía que abatir yo, y no creo que haya sido el 3. ¿Alguien sabe si son los Scramble o son otros los aviones? Ángel 36, Fox 3. Fox 3, Ángel 36. No sé qué pasa, que no me fijo a los blancos, el madre. Cowboy 1 down, repito, Cowboy 2 asume vuelo Cowboy. Aquí, Cowboy 1 ha caído. Cowboy 1 ha caído. Recibido Jedi. El Ground Jet y el simulate. Ha sido el que ha batido a nuestro líder. Si podemos tener información sobre eso. 2 y 4, ¿cómo van con los blancos? Ninguno por ahora. Entiendo que el S3 debería estar abatido. He tenido impacto. ¿Lo está? Nice de JF. Maravilloso. Fox 3. Rifle.
Sí, Flair. Tengo un JF encima, creo. Sí, tienes un activador por el jabón. Jettison, Fox 3. Al JF. ¿Ustedes?